Continuamos en este especial de Ángulos dedicado a lo mejor que transmitimos en julio y en agosto. Y ahora le traemos una entrevista con el ganador del Premio Nacional de Artesanía, que recibió este premio ni más ni menos que de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Te recibe un aroma a barro, pintura, madera. Cruzas el taller entre jarrones, platones y lámparas, y un horno donde se funde la pieza de arte de Tonalá. Esto, junto al conjunto de amor al trabajo que realiza el artesano José Luis Cortés, ganador de uno de los premios que entregó el presidente Peña Nieto la semana pasada en Tlaquepaque. José Luis Cortés, originario del municipio de Tepatitlán, Jalisco, inició desde la adolescencia a realizar artesanía con una de las familias más antiguas del municipio de Tonalá. Después de 5 años, decidió independizarse para aplicar la técnica del bruñido. Ahí realmente lo más importante es la esencia de lo que es el barro bruñido. Es que te guste y que realmente sientas lo que estás haciendo. Porque muchas veces puedes estar, agarras una pieza, pero no sientes nada a la hora que estás haciendo. Creo que sí es así como que cada pieza lleva algo de uno mismo. Entonces, realmente aprendí mucho ahí de ellos, tener esa sensibilidad sobre a la hora que estamos trabajando. El artesano Luis Cortés dice que inició vendiendo por las calles sus piezas, tocando de puerta en puerta. Asegura además que el trabajo es la principal carta de presentación ante los turistas. Lo que hice, empecé, fotografiaba todo mi trabajo, que conseguí cámara para fotografiar, y todo lo enviaba vía correo postal. Y pues, a gente que, oye, hay un contacto ahí en México, pero pues, ahí se interesa, bueno, lo enviaba. O si no tenía dinero, pedía prestado para hacer todo, fotografías, llevarlas a revelar y bueno, el envío. Y así sucesivamente. Después conocí ya después a unos guías de Tlaquepaque y de Tonalá, guías de turistas, y ya poco a poco me empezaron a llevar gente. Y ahí ya se fue dando. Ya no, creo que la mejor promoción es el trabajo. José Luis Cortés tiene 20 años de trayectoria. Ha presentado sus piezas en exposiciones en Nueva York, el Distrito Federal, en distintos estados de la República y ha contribuido en conferencias nacionales e internacionales. Ha sido parte de talleres para alumnos de secundaria y además es presidente de un grupo de 70 artesanos de la entidad, llamado Herencia Milenaria. Dice que las formas tradicionales de hacer artesanía en el municipio de Tonalá se está extinguiendo. Dice que es importante motivar a los jóvenes a ser parte de la tradición y que aprendan las técnicas. Que la mejor apoyo que se puede recibir es la promoción. No conocemos una exposición, aunque yo me acuerde, una exposición realmente de arte mexicano o arte popular de fuerte en el extranjero, que lo organice el gobierno federal o algo, realmente no se conoce. Yo creo que se debe de empezar a promocionar todo este tipo de trabajo, porque sabemos que en el país, pues de norte a sur se hace trabajo artesanal. Entonces yo creo que sí se debe de trabajar por ese lado. Y apoyos, pues debe de haber apoyos. Sabemos que hay apoyos para ciertos sectores, pero no está generalizado. Respecto a lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto al entregar el premio por trayectoria al artesano José Luis Cortés, referente a incrementar el apoyo a las artesanías del país, José Luis cree que debe ser efectivo su apoyo en creación de proyectos y no que se deje en un escaparate de entrega de premios. Cree que debe apostar el gobierno federal y estatal por incrementar la difusión de la artesanía de Tonalá, ya que las condiciones en las que viven son malas por falta de apoyo. Realmente sí, si no hay ese tipo de apoyo, realmente a veces uno ve compañeros en las condiciones que se viven y sí, realmente son, es triste ver. Porque ves a unos compañeros que hacen un trabajo muy artístico, realmente no se le puede pedir nada a otros países del trabajo que se hace aquí en Tonalá y en México. Y realmente en las condiciones en las que están, sí es muy complicado. Y de la artesanía nos vamos a otro tipo de arte, porque quienes se dedican a hacer murales se quejaron de que no había apoyo para pintar esta serie de obras artísticas. ¿Por qué? Vamos a recordar. Guadalajara es reconocida como una ciudad muralística.
En 1938, a petición del gobierno de Jalisco, José Clemente Orozco pintó El Hombre en Llamas y otros murales emblemáticos en diversos edificios de la ciudad. En la actualidad, la promoción de esta manifestación artística parece en el olvido. Por lo regular, cuando trabajas con ayuntamientos, pues nomás te dan el lonche, ¿no? Te dan el lonche, te dan la pintura y bueno, son. Al final me dijeron, pues no hay paga, te vamos a dar un agradecimiento y la gente va a ver tu trabajo y te van a llover chambas, ¿no? Pero es el cuento más antiguo de todos. Para mí que si le dan un impulso al muralismo en general es fabuloso. Pero lejos de apoyar, en ocasiones las autoridades afectan al artista, como sucedió con el mural Macro y Microcosmos que Rubén García, con ayuda de Homero Regla, pintó en el planetario Severo Díaz Galindo, ahora en ruinas tras el fallido proyecto Puerta Guadalajara del ayuntamiento encabezado por Alfonso Petersen en el 2007. Los muralistas comprometidos con causas sociales también suelen ser censurados. Bueno, sí, los han borrado. Se han borrado algunos, por ejemplo, con lo de Cherán, también con lo de Wirikuta, lo de las expropiaciones, ¿no?, de las mineras. Lo de la imposición, pues sí, nos llegaban y llegaban a preguntar qué estábamos haciendo. Incluso en unos espacios decía expreses aquí, pues nosotros nos agarrábamos de eso, ¿no?, incluso con todas las de la ley. Pero sí llegábamos a que nos pidieran nuestros datos. Para el pintor Roberto López, los artistas no necesariamente deben esperar apoyos oficiales, sino buscar la autogestión y aprovechar las oportunidades. Más que nada, a veces no es que lo haga uno por amor al arte, sino que también busca uno el poder tener una propuesta o una vitrina para mostrar nuestro trabajo. Por ejemplo, te hablo del de la avenida Terranova, 5x7 y se me pagaron 30 mil pesos. También existen inmobiliarias que buscan promover el arte incorporando murales en los recintos que remodelan o construyen, aunque son las menos, o empresas comerciales del ramo de la pintura que a cambio de publicidad apoyan con materia prima iniciativas como la del colectivo Germen, que transformó el paisaje de la colonia Miravalle con murales. No es una cuestión paternalista de que, ay, ya están feos esos edificios y vamos a pintárselos, ¿no? No, o sea, es un asunto de demostrarles que el arte puede transformar la visión de las personas y puede transformar la comunidad donde llega. Finalmente, con el apoyo del gobierno o de sus propios bolsillos, en un lugar privilegiado o en espacios efímeros donde los murales se renuevan con el paso del tiempo, la comunidad artística tapatía refrenda su herencia muralística con cada pared que hace desviar la mirada del espectador. Así vamos a una nueva pausa en este especial de Ángulos, en que estamos transmitiendo para ustedes lo mejor que llevamos a sus hogares a través de la televisión durante los meses de julio y de agosto. Ya regresamos.